be them 20s and lows, pippin' them bows, rockin' full with dough, sippin' on that bowl, lounging up in VIP, talking to them door. Fresh dress, smelling good, ballin' how we should. It's an everyday thing, bringin' this southern swang. Brothers, do your thing, mama splash your ice. High rollers got them rooms locked for the night. Penitenciaría mortal. And I got this black bitch with that foxy looking head. Stop talking trash, we could jump into my ride. Got you open wide, take you to the other side. Won't you let me be your guide? On the southern high, we could let time fly. Keep it on the low, nasty as you want it, in my bungalow. Nasty as you want it, in my bungalow. Nasty as you want it, in my bungalow. It's all about money, sex and cars, and the bullets. Smelling kitties, rather have me a freak. Think a skinny want a chick that'll freak me right. Make it again come 5 times, year or night. Take care of forgetting the one it's time to get a bite. Got it again in the back when it's time to fuss a fight. Hold them down, live for them, run his bath water. Got money in the safe, quick to pay the lawyer. Down by Lua, type of chick that even wins his drawers. Go the distance, go again, yelling just because. And don't give about his money, cause she's feeling hers. I feel the same when you're dealing in the southern game. I love that money, sex, just if you can have that fame. Give me that cash, let it begin, take the 100 dash. If it ain't about the money, it's about that game. If it ain't about the game, I'ma ball the same. Cause I'ma ball the same. Sigue paseando. No podéis ponerle las manos encima. Órdenes del alcaide. Quiere verte ahora. ¡Ahora! Sabes una cosa. Ya va siendo hora de que te enteres de cómo funcionan las cosas. ¿Por qué no les dices lo que quieren saber? Dentro de 2 semanas. Esto habrá terminado. 2 semanas. El alcaide habrá perdido. También perderás tú. Eso no es tan malo. ¿Quién te has creído que eres? Yo te lo diré. Un hijo de puta. ¿Qué llamas hijo de puta? Hola, cielo. ¿Qué haces? Johnny, ¿quieres provocarme? Oh, me pones muy caliente. Entonces, ¿por qué estás con un penco viejo como Kowalski, pudiendo estar con un semental como yo? Bueno, Johnny, cuando ganes más de $1.25 por hora y aprendas a tener tu salchichita quieta más de 15 segundos, llámame. ¿De qué te ríes? Te dije que no me importaba cómo lo hicieras. Lo que quiero es que lo hagas. ¿Ha hablado? No hemos podido sacarle nada. Ese hijo de puta es muy duro y ya se nos acaba el tiempo. Nuestro amigo Malakai necesita un incentivo que lo motive. ¿Sabiendo que va a morir? Podría evitarse muchos problemas y dolor durante sus últimos días de vida. ¿Cuántos presos tenemos? Muchos, ¿verdad? Pues Malakai va a conocerlos a todos personalmente.
¿Qué le hace pensar que esos tipos le harán daño? Adoran a quien mata a policías. Tiene usted razón. Adoran a los asesinos de policías, pero odian a los de niños. Que corra la voz de que Malakai es un asesino de niños. Solo una cosa. ¿Qué? De Luca. Se está pasando de la raya. Me encargaré de ella. Asegúrense que lo transfieren inmediatamente. Necesitamos que hable y se nos está terminando el tiempo. Preséntenle a alguien peligroso, a alguien que solo necesite un estornudo para explotar. Hola, ¿estás bien? Lo estaré. No sé cómo lo haces. ¿El qué? Aguantar. ¿Por qué no les dices lo que quieren oír? No puedo hacerlo. No hay derecho a esto. Bueno, no es tan malo. He sido un desgraciado desde que nací. No puedo decir que haya sido una persona perfecta. Solo buena. No he matado a nadie. No he hecho nada que merezca una ejecución. Lo sé. He visto ir y venir a muchos hombres culpables. Tú eres distinto. Oye, si pudiera hacer algo que te ayudara... Abre la 4. De Luca. Trasladamos a tu novio a otra celda. ¿Un traslado? ¿A dónde va? A población general. No puede ser. Este hombre está condenado a muerte. Orden del jefe. De Luca, no te preocupes. No importa, puedo aguantar cualquier cosa de estos pirados. Vaya, ¿a quién tenemos aquí? ¿Uno nuevo? Sí, esto va a ser divertido. ¡Nos traen carne de refresco! ¡Ya era hora! ¡Ven, Omato! ¡Hola! Aquí vas a ser una superestrella. No están acostumbrados a ver condenados a muerte. ¡Abre la 2! ¿No te encantan? El olor a carne fresca siempre los irrita. ¿La mía o la vuestra? Cage, ¿quieres un nuevo vecino? No os hagáis muy amigos. Se irá dentro de un par de semanas. Además, no eres su tipo. A este le van los niños. ¿Niños? Vamos. ¿Por qué coño te encerraron, hijo de perra? Te lo digo a ti. Yo no soy un hijo de perra. Me gusta que traigan a un hijo de perra. Hace mucho que no le doy una paliza a nadie. Mejor que seas tú. Joder. ¿Me has oído? Eso es lo que te va a pasar. Aquí no nos gustan los de tu clase. No es más que un degenerado. Señor, no entiendo por qué Malakai ha sido trasladado. Eso no es asunto suyo, De Luca. Y le aconsejo que no meta las narices donde no le corresponde. ¿Por qué lo ha hecho, señor? No tengo que dar explicaciones, ni a usted ni a nadie. Si no es feliz aquí, puedo trasladarla a otro sitio. Oiga, yo solo digo que... No me interesa lo que usted diga, ni me gusta su actitud. A Malakai van a... Se acabó la entrevista. ¿Quiere algo más, señorita? No, señor. Nada más. René, localice a Crandall
y dígale que familiarice al nuevo preso con el patio de ejercicios. ¿Pasa algo? Aquí, zorra. No quiero problemas, amigo. No voy a molestar a nadie. ¿Qué te pasa, hijo de puta? ¿No tienes niños por aquí? Yo no le he hecho nada a ningún niño, así que deja de joderme. No déjame me digas. ¿Y si no quiero? Tío, yo no quiero broncas. Oye, lo único que quiero es cumplir mi condena, ¿vale? La cumplirás. ¿Al-Qaeda? Malakai está aquí haciendo un montón de amigos. ¿Llegará la silla eléctrica? Nada, creo. Supongo que no llegará de esta noche. ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué coño haces! ¡Dale! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Ya me habéis oído, tranquilos! ¡Es que no me habéis oído! Vas a pagar por lo que hiciste. Asesino de niños. Oye, Malakai. Te presento a mi amigo, Psycho. Es una sorpresa. Tú, cabrón. Me han dicho que te gusta matar niños. ¡Hijo de perra! ¡Te mataré! ¡Dale duro, hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Dale fuerte, fuerte! ¡Los muertos! ¡Jodido negro! ¡Vamos allá, negro! ¿Pero qué coño? No tengo todo el día. ¡Deprisa! ¿Es todo lo que tienes? Sí. ¡Quieto! No se te ocurre tocar esa alarma si no quieres que te vuele las pelotas. ¡Gírate! ¡Vamos! ¡Los pantalones! ¿Qué? ¡Vamos! Cuenta hasta 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Joder, este paso nos iría mejor trabajar. No llega ni para pagar el alquiler. ¿Qué pasa? ¿No dices nada? ¿Qué? El negocio va lento. ¿Sabes por qué te he dejado vivir? Porque has probado lo que dices, por eso. Pero no creas que soy tu amigo ni nada de eso. ¿Entendido? Sí, lo he pillado. Pero te voy a decir la verdad, la quieras oír o no. De entrada, no soy un asesino de niños. Estoy aquí por matar a un poli. ¿Qué? ¿Lo que oyes? No soy uno de esos hijos de puta que se dedican a matar niños. Ni siquiera maté al poli. Me tendieron una trampa. Eso es mentira, tío. Soy inocente. Tío, mira a tu alrededor. Aquí todo Dios es inocente. Mira, me importa un carajo que quieras creerme o no, pero es cierto. Entonces, ¿por qué quieren joderte? ¿Desperdician su tiempo contando mentiras sobre ti? ¿Qué coño pasa? No lo sé, tío. No tengo ni idea. Es posible que solo les guste jodernos, ¿sabes? Jugar con nosotros. Tienes razón, tío. Al maricón de Crandall y a su puto colega. Les encanta jodernos. Supongo que les divierte. No sé, tío. Oye, solo quería darte las gracias por... ¡No me agradezcas nada! Tú no me debes nada, no somos amigos. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo...? Amigo, no acabo de decirte que no me hagas preguntas de esas. Tranquilo, solo estaba preguntando. Un tiroteo me costó 2/5. ¿Cómo? 10 años, tío. Joder. Eso es mucho tiempo, a menos que salgas con la condicional. Mi abogado dice que no sueñe con eso. Soy poco tolerante, ¿entiendes? Te entiendo, colega. Estás en el lugar adecuado. Yo llevo 5 años. Si quieres sobrevivir aquí, tienes que aprender su juego. Yo no pienso jugar a nada, colega. Cage no juega a nada. Entré aquí luchando. Y así voy a salir. Bien, pues los dos saldremos de aquí igual. Muertos. Muertos. ¿Quieres decir que Malakai fue capaz de dar una paliza a Cage? No solo eso, se ha ganado su respeto. ¿Qué diablos hace falta para cargárselo? Yo seguiría así más tiempo. Puede que otro muerda el anzuelo. Hola, muerto. Es la hora de dar un paseo especial por esta galería. ¡Abre la 2! ¡Levántate, cerdo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Asesino de niños! Me apuesto lo que quieras a que no regresas a tu celda. ¡10-1! Hacía tiempo que no bajaba. Ahora comprendo por qué disfrutas tanto. Ah, sí, así es. Dime lo que quiero saber y acabará la pesadilla. Acabará dentro de 2 semanas. No, no vas a durar tanto. ¿Estás seguro de que no vas a cambiar de opinión? Ya sea el infierno. Dejemos que lo piense. Abre la 2. Tranquilo, tío, no pasa nada. Vamos, entra. Ya lo hago, ¿no? Venga ya. ¿Algo va mal, De Luca? Los condenados a muerte aguantan mucho más de lo que te imaginas. Además, este ya está muerto.
¿Qué pasa, Pocahontas? Dámelo, muchacha. ¿Cuándo vendrás a visitarme a mí? Vaya culo. Si es mi ángel de la guarda. Toma, haz como si los revisaras. ¿Qué ocurre? Nos están mirando, así que trata de disimular. No permitirán que acabes tu condena. Diles lo que quieren saber. ¿No ves que van a matarte? Yo no sé nada. Ah, Malakai, ¿por qué eres tan cabezota? ¿Tan importante es lo que quieren saber que estás dispuesto a vivir torturado lo que te queda de vida? DeLuca, créeme. Yo no tengo lo que ellos quieren. Está bien. Te creo. Mire esto, señor. Sube el volumen. Está al máximo. ¿Hay alguien fuera que pueda ayudarte? Sí, hay alguien. Pero no sé si querrá venir. Gracias. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién era? Get up on you to be the one with all the answers. No need to run, just let it out now. Say all you need, I'll listen to you. Let's guarantee. Santos? Sí. Tengo poco tiempo. Traigo un mensaje de Malakai. ¿De qué lo conoce? Eso no importa. Oiga, necesita que vaya a verle. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Ahora no puedo explicárselo, pero hable con él antes de que sea demasiado tarde. ¿De qué diablos se trata? Oye, la mujer me dijo que tengo que ver a Malakai antes de que sea tarde. ¿Malakai? ¿Pero qué diablos? Creí que estaba muerto. Sé lo que piensas de él, pero tienes que fiarte. No nos delató. Oh, debe de ser lo único bueno que ha hecho. ¿Qué puede querer? No lo sé. Quizá en la cárcel se haya refugiado. En la religión. Oh, no me hagas reír. Estamos hablando de Malakai. Ese tiene de religioso lo que yo tengo de monja. Pero sabe dónde están los diamantes. ¿Y qué? Lo conozco mejor que tú. Guardará el secreto hasta el día de su muerte. Lo más seguro es que tenga un plan para engañarte otra vez. ¿Perdemos algo yendo a verle? Piénsalo. Ahí está. ¡Jo, tío! ¡Qué mal aspecto tiene! Yo también me alegro de verte. Vaya, estás tan bien como siempre, Jamie. Felicidades. Son cosas que pasan. No digas chorradas. Todavía tengo cerebro. Me pillaste con la guardia baja, eso es todo. Pasamos buenos momentos, ¿verdad, Jamie? ¿Recuerdas aquel baño de burbujas que nos dimos en Las Vegas? Con velas y todo. Los viejos tiempos solo son eso. Viejos. Sí, creo que tienes razón. ¿Por qué nos has llamado? La última vez que te vi, tenías mucha prisa.
No lo sé. Tenía gente que ver, cosas que hacer. Ya decía yo. Ya lo veo. No sé por qué hemos venido. De acuerdo, de acuerdo. Como veis, las cosas no fueron tan bien como esperábamos, ¿vale? Se jodieron un poco. Casi hiciste que nos mataran. No lo hicieron. Además, yo estoy pagando por todos. También te quedaste con algo. Tú sí. Eres la misma Jamie de siempre. Te encanta enseñar las uñas. Es verdad, pero tómatelo con calma. Desde el día que me condenaron, he estado reflexionando sobre mi vida y tengo que cumplir algunas promesas para que haya un cambio en ella. Necesito cambiar de ambiente. Después podré compensar a los que decepcioné. Pero en menos de 2 semanas, todo habrá terminado. Quiero tener la conciencia tranquila. Supongo que os pasa lo mismo. Se acabó el tiempo. Bien. No lo olvidéis. Todos tendremos la conciencia tranquila. Bueno, cariño. Ya me encargo yo. Muchas gracias. Pero, ¿por qué haces todo esto por mí? No sé. Me recuerdas a alguien. ¿Alguien cercano? Digamos que sí. Pues es alguien con suerte. Lo era. Abre la 2. Lo siento. No lo sientas. Ya no me afecta. Mereces mucho más que esto. Ni siquiera me conoces. Más de lo que te imaginas. ¿Quién ha autorizado esto? No te pongas demasiado cómodo, guaperas. Ya te falta poco. Sigo sin confiar en él. Oye, no me importa lo que hubo entre vosotros. Solo quiero los diamantes. Nunca nos los dará. Tal vez pueda convencerlo. En la cárcel no lo han conseguido. ¿Qué tienes tú que no tengan ellos? Encanto. Oh, sí. Aquí. Otra vez. Oye, Malakai quiere que lo saquemos de la cárcel. Una vez fuera, nos dará los diamantes. No te fíes de él. No podemos confiar en él, pero tenemos que conseguirlos. Luego podremos repartirlos. ¿Y si hacemos solo 2 partes? Eso me gustaría más. De eso no me cabe duda. Bueno, de otra manera no me cabría. ¿Llamarás al equipo? Sí, voy a correr la voz. Con suerte seguirán vivos y estarán a salvo. ¿Con suerte? Tenía entendido que no dejabas nada a la suerte. Sobre todo tratándose de dinero. Oh, de mujeres. Tengo entendido que Malakai tuvo una visita. Sí, de un tal Santos. No estaba enterado de eso. Si no te importa, la próxima vez que tenga una visita no autorizada, me gustaría saberlo de antemano. Sí, señor. Estos 13 hombres muertos han utilizado todas las apelaciones posibles y finalmente se hará justicia por sus crímenes. Me duele la cabeza. Acabo de salir en las noticias. Muy pronto querrán entrevistarme los de New York Times. ¡Qué tontería! ¿Quién lee el New York Times?
La basura ignorante como tú, seguro que no. Tienes razón. Soy basura ignorante. Estoy acostumbrada a rondar cerca de los basureros. Por eso vivo contigo en esta maldita pocilga. Por eso me gustas, René. Eres toda corazón. ¿Qué te pasa, cariño? ¿No soy lo bastante buena para ti? Estás borracha. Tal vez el alcohol me hace descubrir la verdad. ¿Y qué verdad es esa? Olvídalo. Me gustaría saber cuál es esa verdad, René. Ya te he dicho que lo olvides, Tiena. Y yo te he dicho que me gustaría saber de lo que estás hablando. Deberías estar encerrado en una de esas cochinas celdas, eres sucio. Tú no eres mejor que ellos. ¿Qué estás insinuando? ¿Te gusta esto, verdad? ¿Te gusta hacer daño a las mujeres? Te equivocas. Pero soy tan bueno haciéndolo como tú jodiendo con tíos. Vaya, hombre. Así que se trataba de eso. ¿Por qué no cierras la boca? Eso es porque te engañé una vez. ¿O porque solo se te pone dura con esas malditas putas con las que andas? Estás hecho todo un hombre, ¿verdad? ¡No te tengo miedo! ¡Psicópata! ¡Degenerado! Oye, nena. No eres más que una puta mierda. No, no. Los vecinos se quejaron de que hacías demasiado ruido. No, 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 sí. No me lo hagas. No, ¿quieres callarte no una vez, no, maldita sea? ¡Cállate! No. Malakai, me has jodido el día, tío. ¡Abran la dos! Pasa. Te veo mejor cada día. Buenas noches. Maldita sea, Malakai. Parece que vienes de un congreso de golpes. ¿Estás bien? Ah, sí. No sé si podré soportarlo. Que les den por el culo. Que no te ganen esos cabrones. Estás loco. Ah, ¿ya somos amigos, tío? Amigos no, pero tenemos algo en común. ¿Y qué es? Los dos odiamos este sistema. Oh, sí. Tienes razón. Dime una cosa, ¿qué coño quieren de ti que hace que te den una paliza diaria? Lo que sea, debe de ser serio. Un poco. Mierda. Vaya, Pip. ¿Es falla? No iba por ti. ¿Cuánto tiempo? ¿Esperas a alguien? Sí, a unos acreedores. Ah, sigues igual, ¿eh? ¿Todavía en el almacén? No, compraron una grúa. Tengo algo para ti. ¿Matar? Dime a quién. No, no se trata de eso. Es Malakai. ¡Que se joda! Hicimos un trabajo para él y se quedó la pasta. Pues ahora podrás recuperar lo tuyo. ¿A quién tengo que matar? Rearé la banda. ¿Te acuerdas de la última vez? Por poco nos matamos. Esta vez será diferente. Solo hay que liberar a Malakai y todos a casa. ¿Ah, sí? Eso habrá que verlo. Bien. De acuerdo.
En casa a las 3, ¿eh? Adiós. Sí. Estoy ansioso. Cariño, sabes que tumbada estás maravillosa. Pareces tranquila, obediente. ¡Vamos, tío! ¡Venga, venga! 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 ¡
Y la familia cuida de la familia. Lo entiendo. A la mierda con todo. ¿Cuál es tu historia? Yo tengo un montón de historias. No, negro. Dime cuál es. Muy bien. Hipotéticamente, hablaremos de un hermano que organiza un grupo. Cometen el mayor robo de diamantes en la historia de la ciudad. Ya. En hipótesis, ¿cómo de grande? 5 millones. ¿5 millones? Sigue, negro. Hipotéticamente, las cosas se terminan complicando. Y el hermano termina en un lugar como este. ¿Estás diciendo que te dejas patear el culo todos los días por él? ¿Por otra persona? No, porque todos quieren saber a dónde fueron a parar los diamantes. Hipotéticamente. No estamos aquí para eso. ¡Sí! ¡Cuéntalo! ¡Quieto! ¡Ya basta! ¿No me dijiste que él también entraba? No importa. Sí que importa. Yo no entro. ¿Qué importa? ¿Qué pasa? Bueno, ya vale. Siéntate. Anda. Vamos, siéntate. Está bien. Y escuchad. Una tregua. Vale. Sacaremos a Malakai. Sí, pero ¿cómo? Tengo un plan. Tío, ¿crees que después de todos estos años condenado a muerte, cambiará de idea y nos dará a todos una parte de los diamantes? Fijaos bien, esto es un plano, un proyecto de la prisión federal. Vaya, buen truco. ¿A quién has pagado? Es cosa de Malakai. Es un tramposo. Ese tramposo va a hacernos ricos. Malakai tiene un contacto en la prisión. Además de estos planos, tenemos los horarios de los presos y de los guardias. Supongo que no tendremos la llave de la cárcel. No, pero sí las de las celdas. Hace décadas que no han renovado el sistema de seguridad de la cárcel. No será fácil, aunque se trate de un viejo edificio. Mira lo vieja que es Alcatraz y nadie ha escapado de allí. De Alcatraz no ha escapado nadie porque está en una isla en la bahía de San Francisco. Esta no, no es lo mismo. Es fácil llegar hasta la puerta y al punto débil que está entre las torres. Fue diseñada para que nadie escapara, no para dificultar la entrada. Así que cuando lleguemos allí, nos dejarán entrar. Es algo arriesgado. Oh, algo arriesgado. ¿No arriesgaríais algo por 5 millones? ¿Qué decís? Yo que sí. Lo sabía. ¿Y tú? De acuerdo. Bien. Nos veremos luego en el apartamento. Espero que no hayan venido juntos. ¿Qué nos traes hoy, predicador? Si te confiesas de corazón a Jesús y crees que resucitó de entre los muertos, te salvarás. No hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles. Dios es el mismo para todos. Dame un libro, predicador. Aquí tienes, hermano. Según las Escrituras, el que confíe en él no se avergonzará, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. Pan de maíz. ¿Pan de maíz? Pan de maíz. Pan de maíz. ¿Pan de maíz? Sí. No hay manera, alcaide. No permitiré que ese hijo de puta se lleve la información a la tumba. Vuelvan a sacarlo al patio. Ha estado en el hospital. Me importa un carajo. No, esperen. Pensándolo bien, tráiganlo a mi despacho. ¡Abre la dos! Levanta el culo, cerdo. El alcaide quiere verte. Vamos. Dile que descanse un poco. ¡Oh! ¿Qué coño le estáis haciendo? ¡Cierra la boca, negro! Lo que estáis haciendo con él es una putada. Os creéis muy duros, ¿eh? Cualquier día os pillaré, tío. Pillaré, te lo aseguro. Y entonces será mi turno. Lo esperaré ansioso. ¡Dejadlo en paz de una puta vez! ¡Dejad de joderlo! Bonito escritorio, alcaide. Tengo que reconocer que eres un hijo de puta muy duro, Malakai.
Lo intento. Quiero ofrecerte un trato. ¿Trato? ¿Qué trato? Una sociedad. No soy un hombre codicioso, solo quiero un trozo del pastel. ¿De qué tamaño? Empieza a gustarme tu actitud, chico. Veo que el cambio de ambiente te ha hecho bien. ¿De qué tamaño? La mitad. Ni hablar. Oye, ya no te queda mucho de vida. Y un 100% de nada es nada. Facilítate las cosas. ¡Basta! ¡Llévenme a mi celda! No tengas prisa. Podría endulzar más el trato. Si me das lo que quiero, podría dejarte salir libre después de recibir mi parte. Es muy generoso. ¿Entonces hay trato? Déjeme pensarlo. Adelante. Tienes de plazo hasta la medianoche para pensarlo. Vaya. ¿Y qué pasará si no acepto el trato? Digamos que podría producirse una confusión en tu agenda, de modo que tu ejecución se produjera antes de lo que estaba previsto. Es un negociador muy duro. Eso intento. ¡Vamos! ¿Qué coño hacéis? ¿A dónde vas, hijo de puta? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡No os mováis! ¿Alguien va? Sí. Voy. Yo también voy. ¿Queréis cartas? Juego. Sí, dame dos. ¿Será ella? ¿Juegas? ¿Otra carta? Yo voy. ¿Santos? Sí. Tienen que hacer algo esta noche. No le queda mucho tiempo. ¿Qué pasa? No puedo hablar. Dense prisa. ¿Qué haces aquí? He traído un expediente. ¿Va todo bien? Creo que esa gente ha decidido adelantar la ejecución de Malakai. ¡Mierda! Bueno, dejémonos de gilipolleces. Dando. ¿Eres tú el jefe? ¿O acaso es este? Tío, cierra la boca y vámonos ya. ¡Zorra! ¿Qué tal la paliza? Oye, lo de la otra noche. Está bien. No era tu intención. Nunca lo es. Llevo unos días con mucha presión. ¿Crees que puedo ayudarte? Es de Luca. Creí que te ibas a librar de ella. Si despido a una mujer guardia, se me echarán encima las feministas. Pero puedes trasladarla fuera de aquí. Calladita, estás mucho más guapa. Me alegra que no seas como ella, si no tendría que castigarte más. ¿Lo entiendes, verdad? Sí. Si sigues mis órdenes, las cosas marcharán bien. Presiento que va a cambiar de parecer muy pronto. Mierda. Has armado una buena en el patio. Es la desesperación. Joder. Le hubiera cascado al guardia, pero me pilló desprevenido. Escucha, Cage. Necesito confiar en ti. No quiero que me cuentes más cursiladas, tío. ¡Estoy hablando en serio! ¿De qué va el rollo? Creo que van a venir a sacarme. Tío,
¿No pensarás en largarte de aquí? Sí, voy a fugarme. No tengo elección. Van a ejecutarme esta noche. ¿Qué? Aún faltan muchos días. Faltaban. ¿Para qué ha querido Kowalski que bajara aquí otra vez? El alcaide me ha pedido que te acompañe a dar un paseo privado. Esto apesta. No sé cómo puedes aguantarlo. Te acostumbras. Todo listo, Jamie. ¿Y tú? Ajá. Déjame ayudarte, nena. No seas tan cruel, muñeca. Sonríe. Ya está. Vamos arriba. Espera, Jamie. Una pregunta. Dispara. Eras la novia de Man. ¿Qué haces con Santos? No te importa. Lo siento. Me gustan las decididas. Quizá cuando esto termine, te unirás con el ganador. ¿Vas a llamarme? ¿Por qué piensas que me gustaría estar con una persona como tú? Porque me he fijado en cómo me miras. ¿Por qué te resistes? Sé que acabaremos juntos. ¿En serio? Por supuesto. Si vuelves a ponerme una mano encima, te corto el cuello, colega. Bueno. Dentro de 2 horas estaremos fuera. Seremos libres. Y ricos. Hacernos ricos es lo único que puede compensar todo este rollo. ¿Entiendes lo que te digo, tío? Sé a lo que te refieres. Tío, ¿por qué te lo quedaste todo? ¿Tú qué hubieras hecho? Una cosa es no delatar a tus amigos y otra es ser un estúpido. Es verdad. Te lo ganaste. Además, no será de nadie hasta que estemos fuera. Oye, Malakai, yo pienso cumplir mi palabra. Bien. Pero si te atreves a engañarme, tío, lo que te han hecho aquí te parecerá un paseo por el parque. Oye, Cage, tú eres el último al que quisiera engañar. Está bien, por si acaso. Ya falta poco para ser muy, muy ricos. Sí, o muy muertos. Allá vamos. Muy bien, chicos. El equipo está comprobado. ¡Santos! ¿Funcionará el plan? Has oído lo que ha dicho la dama, ¿verdad? Jamie, prométeme que no sonará la alarma. ¿Está todo a punto? Oye, cielo, ¿por qué no hago yo lo mío y tú te ocupas de lo tuyo, eh?
¿Dónde coño estamos? Todos los pasillos parecen iguales. ¿Cómo vamos a encontrar a nuestro contacto si no sabemos dónde estamos? Esto es una mierda. Seguro que no hay ni contacto. Tío, estoy harto de escucharte. No digas más tonterías. ¿Qué? ¿Sabes lo que creo? Que todo esto es una encerrona de Santos. ¿Por qué siempre hablas mal de Santos? ¡Eh, cabrón! ¡Te voy a... ¡Voy a matarme de hormiga! ¡Déjame en paz, jodido cabrón! Ya sé que tienes muchos cojones, pequeñín, pero no me pongas las manos encima. ¿Sabes por qué estás vivo? Porque quiero los diamantes. No me importas tú, Santos, Jamie o la zorra de Malakai. Si me haces caso, saldremos de aquí vivos y con el botín. ¿Lo entiendes? ¿Lo has entendido, tío? ¡Sí! Vamos. ¿Te quieres mover, imbécil? Capullo. Bueno, cariño, ¿estás preparada? No podría estarlo más. Cuídate. Hasta luego. Bien. Jamie, da posición. Jamie. Soy loco, ¿me oyes? Te oigo. Estamos dentro, primera planta. ¿Dónde está el contacto? A ver, dirección norte, está al final del corredor. ¿Cuál es la posición de Santos? Está a 2 minutos subiendo por la escalera sur. Jamie, asegúrate. ¡Jamie! ¡Jamie! ¿Dónde está? Se ha cortado. ¡Mierda! Estaríamos mejor si encontráramos a Santos. Tú búscalo por ahí. Yo iré por la escalera. Ni hablar. Tenemos que ir. No me vengas con chorradas. Trip. Vamos. Trip. Escucha. Trip. Maldito cabrón. ¡Abre la 2! Sal de ahí. Todavía faltan un par de horas. No trates de joderme, negro de mierda. Había una chica en una furgoneta junto al muro. ¿No será por casualidad una amiga tuya? No, alcaide. Aquí mi único amigo es usted y su perra. No tengo tiempo para tonterías. Dentro de 2 horas te ejecutaremos. ¿Por qué no me dices lo que sabes? Así es posible que me ahorre freírte el culo. Bien. Le voy a decir lo que sé. Sé que es usted un maricón de mierda al que le encanta que alguien le perfore el culo cada noche. Si esa maldita zorra tiene algo que ver contigo, te juro por lo más sagrado que desearás no haber nacido. ¡Que vuelva a su bocina! Hola. Está bien. Está bien. Tranquilo. Tengo un mal día, tío. Cabronazo. Oh, my God.
pasa contigo, porra? ¡Joder, Santos! ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Qué haces aquí? ¡Menos mal! ¿Dónde coño te habías metido? ¿Tú qué crees? ¿En la playa? ¡Trip me ha dejado! ¡Es un cabrón de mierda! Tranquilo, ¿vale? Ya aparecerá. ¿Dónde coño están los demás? No lo sé. Lo importante es encontrar a Malakai. Si lo hacemos, tendremos los diamantes. ¿Lo captas? ¿Y Jamie? No sé, tío. Perdí el contacto por radio. Está bien, está bien. Ahora tenemos que encontrar a Malakai. Está en este piso. Oye, tú ve por allá. Yo iré por ahí, ¿vale? ¡Quiero ir contigo! No, tenemos que ir separados, ¿entiendes? Es la manera de hacerlo rápido. Hay que salir de aquí, tío. ¿No pensarás dejarme? Claro que no. Hermano, confía en mí. Muy bien. Me alegro de ser tu amigo. Yo te protegeré. Sí, amigo. Venga, vamos. Recuperaremos esos diamantes. ¿Estás loco o qué? Anda ya. Creo que no nos conocemos. Yo no debería estar aquí. Cálmate. Dime con quién has venido. Con nadie. He venido solo. Pero no dispare, por favor. ¿Con quién has venido? Tranquilo, tío. Yo no he venido con nadie. Lo siento. Solo tiene 18 años. Mi primo está aquí. Le juro que he venido solo. Eres un capullo mentiroso. Ve a ver qué demonios pasa. Enseguida, señor. Quiero que lo cerréis todo, que revisen los túneles. Quiero saber qué diablos pasa. Solo te lo preguntaré una vez más. ¿Quién te ha enviado? Se lo he dicho. Me perdí cuando iba hacia la playa. Muy graciosa. ¡Yo no tengo tiempo para jueguecitos! Será mejor que me digas qué haces en mi prisión. Si no lo haces, le ordenaré a Torres que te enseñe cómo despelleja vivos a los cerdos. Tú lo has querido.
¿Quieres algo de trip? ¿Te apetece? Vamos, dámelo. Verás cómo te gusta. ¿Qué? ¿Pica? ¡Levántate! ¿Pero qué has hecho? ¡He dicho que te levantes! ¿Cómo has podido enviarme allá abajo? ¿De qué estás hablando? La has matado. Solo ha sido un suicidio. ¡No! ¡Ella no se ha suicidado! ¡No sé de qué estás hablando! Escúchame bien. Levántate inmediatamente del suelo y camina junto a mí si no quieres que a ti te pase lo mismo. ¡No! 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 Ven conmigo ahora mismo. ¡No! Es hora de divertirse. Joder, ¿cómo estás? Qué hermosura. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver. Son preciosas. ¡Maldita zorra! Yo pensaba ser muy amable contigo, pero prefieres ir a lo bruto, ¿eh? Pues te voy a enseñar lo que es brutalidad. ¡Déjame, cabrón! ¡Déjame, basta! ¡Santos! Oh, tío, ya era hora. ¿Qué haces en esta planta? El alcaide me cambió, vamos. Tío, ¿y nuestro trato? ¿Has hecho un trato con él? Es un tío legal, pero un poco incomprendido. Eso es todo. Es verdad. Saldrá de lo tuyo. De acuerdo. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Tío, ve a buscarla. ¡Espabila! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Zorra, te la voy a dar! ¡No me toques! ¡No! ¡No! Tranquila. Volveré a por ti. Y era hora, negro. ¡Santos! ¿Qué pasa con Santos? Te preocupas por las cosas equivocadas. Permitió que tú cargaras con el muerto. Olvídate de él. Así habrá más para ti y para mí. Vamos, perro, es nuestro. ¿Vas a venir o no? Maldita sea. Ya sé qué pasa. No me vaciles. Estás jugando conmigo. Seguro que no tienes los diamantes. ¡Qué asco! No nos dejes así. ¡Ábrelo! ¡Te den por culo! ¡Por favor! ¡No te vayas aún! ¡Ábrelo! ¡Vamos, tío! ¡No!
cosas que hacer. Tenemos que salir de aquí. Sé fuerte. ¡Cuidado, cuidado! ¿A dónde iba? Malakai, puedo explicártelo. No me expliqué nada. Eres un desgraciado cabrón. Rechazaste una oportunidad. Eres un grano en el culo. Pero es igual, ya no me importa. ¿Por qué? Porque los diamantes no serán míos ni de nadie. Acabaré con esto ahora mismo. ¡Jamie! ¡Déjala en paz! ¿Cómo estás, hijo de perra? ¡Muere! ¡Sí! ¿Vamos a por Malakai? Esta es mi chica. No cometas una estupidez. ¿Qué piensa hacer? ¿Matarme? No puede matar a un muerto. ¿No lo sabía? ¿Qué pasa, Al-Qaeda? ¿Tiene miedo? Te voy a matar, cabrón. ¡No! Todo lo que te hicieron. Oye, Mal, ¿tienes los diamantes o no? Sí, amigo. Tengo los diamantes. Sé exactamente dónde están. Y hay suficientes para todos. Sí, tío. Sabía que eras legal. Estoy jodido. ¿Qué vas a hacer siendo rico? Joder. Voy a dar la fiesta más grande y más increíble que jamás se haya visto. Thank you.
Al menos ya no podrás volver a tocarme. Está bien. Tranquila. No me hagas daño. No te preocupes. Ya ha pasado todo. Tranquila. Ya está. Tenemos que irnos. Oh. ¡Mierda! ¡Malakai! Pero ¿dónde coño está? Debía estar aquí. ¡Será capaz! ¡Ese cerdo nos ha vuelto a traicionar! ¡Cállate! ¡Lo haremos fuera! ¡Ya no hay tiempo! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Maldito sea! ¡El cabrón ha vuelto a jodernos! He arriesgado mi vida por él. Ya te dije yo que... ¡No! No digas nada más. Tenías razón, ¿de acuerdo? Yo no... No quería decir eso. Oye, puede que haya exagerado. Quizá le ha pasado algo. Sí, tal vez. ¿Quién es? No sé, han dejado esto para ti, Lee. Chicos, lamento haberme ido tan rápido, pero conseguí lo que quería y es hora de que vosotros hagáis lo mismo. Conciencia tranquila. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble, cariño! El cabrón, ¿eh? No me lo creo.
take me.